Antes de iniciar el video, no olviden asistir a la inauguración de la muestra de obras realizada por mujeres artistas Femme Art este viernes 1 de abril a las 18 horas en Casanova, Quetzaltenango. Y ahora sí comenzamos. Y es que Amber Heard se toma foto con el volcán de fuego de Guatemala de fondo. Amber Heard grabó recientemente la película In the Fire junto al actor español Eduardo Noriega en la antigua Guatemala. Esto fue el 22 de marzo. Recientemente se difundió una imagen en Instagram en donde tanto Noriega como Heard aparecen montados en un caballo con el volcán de fuego de fondo y en una erupción, quedando inmortalizada la misma y ha causado emoción entre los fans. La cinta es un thriller sobrenatural del siglo XIX en el que Heard será una psiquiatra que brindará ayuda profesional a Don Márquez, Eduardo Noriega, tras haber sufrido una gran pérdida. ¿Qué te parece esta imagen? Y en noticias de último momento, Will Smith renunció a ser miembro de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos y aceptará cualquier consecuencia que la misma dicte por la bofetada contra Chris Rock que le dio durante los premios Oscar 2022. Esto fue toda una controversia y pues si se recuerdan, les comentamos de esto en otro video. Y pues así quedarían los precios del gas con el subsidio. Se recuerdan que el Congreso aprobó una nueva ampliación del subsidio al gas propano que había sido presentado en noviembre de 2021 y que finalizaba el 1 de marzo de 2022. Y esta extensión pues finalmente entra en vigencia. El Ministerio de Energía y Minas confirmó los precios de referencia siguientes: el cilindro de 10 libras a 49 quetzales, el cilindro de 20 libras a 98 quetzales, el de 25 a 122 quetzales, el de 35 libras a 171 quetzales y el de 100 libras a 568. ¿Qué les parece esto? Y este viernes 1 de abril de 2022 se realizó el sorteo del grupos del Mundial de Qatar 2022, en donde el grupo A quedó conformado por Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda, siendo Qatar y Ecuador los protagonistas del primer encuentro de este Mundial. El grupo B quedó conformado por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el que resulte electo resulte ganador del encuentro, Gales versus Ucrania y Escocia. El grupo C quedó integrado por Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. El grupo D quedó integrado por Francia y uno de los finalistas de playoff número 1, así como Dinamarca y Túnez. El grupo E quedó integrado por España y el otro finalista del playoff número 2, ya sea Costa Rica o Nueva Zelanda, y también Alemania y Japón conforman este grupo. El grupo F quedó integrado por Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. El grupo G quedó integrado por Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. El grupo H quedó integrado por Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Pero una de las cosas que más dio de qué hablar fue la mascota, y es que se llama, espero pronunciarlo bien, Live, no sé cómo se pronuncia, pero hay algunos memes ya porque sobreprecio con cierto personaje, y pues muchos dijeron, bueno, no, es Gasparín, y ya surgieron los memes al respecto, y pues ahí los ven ustedes, y hasta Homero Simpson le cambió el nombre y dice, bueno, hola, me llamo Laev, y Homero dice, te llamaré Gasparín. ¿Qué les parece todo esto? Si les gustó el video, denle like, compartan. Yo soy Pablo Rey, nos vemos en la próxima.